Hola familia de Neumático Intermedio, ¿cómo estamos? Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a resumir todo lo acontecido en la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallys, la primera disputada sobre tierra de la temporada y marcada por el regreso de México al calendario mundialista tras 2 años de ausencia. Antes de meternos en materia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo. Aquí verás publicado antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP, World Rally Championship, Rally Dakar, así como noticias del mundo del motorsport. En Neumático Intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de la Fórmula 1, MotoGP e IndyCar, y podrás disfrutar de los mejores vídeos sobre historia, tops, análisis de profundidad y opinión. En resumen, aquí encontrarás lo más importante sobre el pasado, presente y futuro del mundo del motor. Sin más dilación, ¡allá vamos! Esta edición del Rally de Guanajuato contó con un total de 23 etapas, divididas en 4 días de competición, donde los pilotos se enfrentaron al áspero terreno de las montañas en tierras mexicanas, alcanzando los 2.650 metros sobre el nivel del mar, y recorriendo 312,77 kilómetros cronometrados. El jueves la acción comenzaba con el shakedown y 2 etapas cortas de 1,12 kilómetros en el centro de Guanajuato. El viernes contó con 8 etapas en las que se recorrieron 122,14 kilómetros. El sábado continuó con 9 etapas y 126,86 kilómetros, siendo este el más extenso de toda la prueba. Finalmente, el domingo cerraba la edición 2023 del Rally de México con 61,53 kilómetros divididos en 4 etapas. El jueves, además del shakedown, donde se dio un curioso empate en la primera posición entre Kales Robamperá y Esapé Calapi, tuvimos 2 especiales para dar comienzo al rally. Bajo toda la luz, el color y el ruido de los fanáticos mexicanos, Octanac marcó los tiempos más rápidos en ambas especiales, quedando también al tope en la clasificación general, seguido por Kales Robamperá y el Hyundai de Esapé Calapi. Un día sin muchas novedades, donde todos los pilotos coincidieron en disfrutar del público y de la increíble atmósfera que estos generaban, porque el verdadero desafío iba a comenzar en la jornada del viernes. En la jornada del viernes la acción arrancó en la grava. Se sabía que los pilotos que abrieran el camino iban a tener la parte más complicada y así fue. Esapé Calapi se quedó con el tiempo más rápido de la jornada y el finlandés dijo que fue uno de los mejores días de su carrera. Se sintió cómodo, rápido, confiado y la cereza del postre fue estar luchando contra Sebastián Ogier por la punta. Por su parte, el 8 veces campeón del mundo de rallies se quedó con el segundo lugar a 5,3 segundos. Tuvo un día tranquilo, donde se sintió cómodo, pudo presionar, sin arriesgar demasiado el coche porque sabe que en estos caminos un error le puede costar demasiado caro. Ocupando la tercera posición tuvimos a Elfyn Evans. El galés tuvo un día regular, le costó encontrar el grip ideal, pero fue lo suficientemente rápido como para escalar hasta el último escalón del podio. El resto de los Toyota tuvieron un día complicado. Kales Robamperá batalló bastante con los caminos sucios y tras ser uno de los primeros en transitarlos, no pudo encontrar su ritmo ideal, quedando relegado a la 5ª posición en la clasificación general. Pero el finlandés era optimista respecto a su posición, pensando en lo que podrían hacer el sábado. Por su parte, el japonés Katsuta, quien ocupaba la 7ª posición, tuvo que abandonar en la etapa 5 tras perder la parte trasera del Yaris y salirse del camino, dañando considerablemente su coche. Los Hyundai tuvieron un buen día con Lapi, un día regular con Neville y un mal día con Dani Sordo. El fabricante surcoreano tuvo todos los extremos. El belga Thierry Neville fue otro de los afectados al abrir pista. Se sintió cómodo con sus tiempos, sí, pero siempre con la sensación de que se podría haber hecho más rápido. Sobre el final del día tuvo problemas con su amortiguador. Después de cada especial tenía que bajarse a limpiarlo para evitar que se bloqueara totalmente. Aún así, pudo quedar 4º en la general, que no está nada mal. Dani Sordo tuvo un día para el olvido. A pesar de ser uno de los últimos en el camino,
Peleó para encontrar el balance ideal y el grip en su I-20. No se sintió nada cómodo y, para empeorar aún más las cosas, en la etapa 7 sufrió un pinchazo que provocó un daño en la parte trasera del coche e hizo que se le llenara de polvo la cabina, perdiendo así más de un minuto, lo que le retrasó considerablemente en la general, pero al menos al final del día se quedó con el tiempo más rápido en la última etapa y se posicionó sexto en la general. Los que tuvieron un día completamente desastroso fueron los pilotos de M-Sport, donde los tres, sí, los tres, tuvieron problemas. El líder del mundial, Ottana, abrió el camino. Tuvo complicaciones con el grip, pero no esperábamos que se le detuviera el Ford Puma a causa de un problema con el turbo en la mitad de la etapa, lo que ocasionó que perdiera más de 7 minutos, pero afortunadamente el coche pudo arrancar, pudo terminar la etapa. En el servicio del mediodía, el equipo pudo reparar el problema y pudo continuar, aunque el estonio no se encontraba nada feliz ni cómodo con el coche. Louvet tuvo que abandonar debido a que en el kilómetro 19,6 de la primera etapa golpeó su Ford Puma contra una roca, lo que dañó su dirección y le impidió continuar. Por último, Serderidis también se le detuvo el Puma en la primera etapa del día y se vio obligado a retirarse. Hyundai se quedó con lo mejorcito del día, con Lapi con un gran ritmo y confianza a la espera de lo que pudiera hacer Thierry Neuville, con Toyota al acecho en el segundo lugar y M-Sport que tenía muchísimo trabajo por delante si quería intentar recuperar algo. El sábado sin dudas nos esperaba con más dramas en los caminos de México, pero primero hablemos de los líderes. Sebastián Ogier se quedó con lo mejor del día. El francés tomó la punta en la primera etapa del día, ganando dos especiales, y su estrategia fue hacer buenos tiempos para mantener la amplia diferencia que tenía con el segundo y no tomar riesgos innecesarios. A 35,8 segundos encontrábamos a su compañero el Finn Evans, quien tuvo un buen día. Se vio involucrado en una batalla con Thierry Neuville por el segundo lugar y, si bien dejó algunos segundos en el camino, tuvo el ritmo necesario para mantenerse ahí. Por su parte, Thierry Neuville empujó muchísimo para acercarse lo máximo posible a Evans. En la última etapa se enfrentó a algunos problemas con un pinchazo que lo hizo perder un poco más de 2 segundos, pero sin duda fue un buen día para el belga, ya que ganó 4 especiales y recortó la distancia con el Finn a 4,2 segundos. Mientras tanto, Kalle Rovanperä siguió teniendo problemas para encontrar el ritmo, más siendo uno de los primeros en abrir camino. Sin duda, el campeón del mundo tuvo un día tranquilo y sin muchas novedades, quedando cuarto en la general a 53,9 segundos de Thierry Neuville y a 47,2 segundos de Dani Sordo. El otro Toyota que nos queda, el de Takamoto Katsuta, tuvo un día complicado. Según sus declaraciones, las etapas fueron muy demandantes y batalló para encontrar el grip ideal y en la etapa 18 chocó contra una roca. Por suerte, la única consecuencia fue un trompo. Para el nipón no fue la mejor experiencia, pero al menos sí puede ser considerado como un día de aprendizaje. Esa Pekka Lapi, que venía con un ritmo espectacular y muy cómodo en su batalla contra Ogier, lamentablemente en la primera etapa del día tuvo un fuerte accidente con su I-20, destrozándolo y hasta incluso se prendió en llamas. Por suerte no tuvo mayores consecuencias para el personal, pero sí los obligó a abandonar cediendo su primer lugar. Dani Sordo siguió con su batalla para encontrar el grip y el balance ideal. Algo que frustró especialmente al español fue que los tiempos de los que venían por detrás eran mucho mejores y no le encuentran una explicación a ese problema. Dani se colocó quinto en la general, pero a más de 2 minutos de los líderes. M-Sport pudo recuperarse un poco después del desastre del viernes. Ottanak incluso pudo ganar las últimas super especiales del día. Según el propio piloto, fue un día sin problemas mecánicos, pero que todavía les faltaba algo. Les faltaba encontrar la manera de cómo manejar rápido el Puma, pero está confiado de que a partir de ahora las cosas iban a mejorar. Se ubicó en el puesto 11 en la general. Pierre-Louis Louvet tuvo otro día para el olvido. Al ser uno de los primeros en abrir camino, eso lo complicó para encontrar el grip ideal y en la etapa 17 golpeó una roca, por lo tanto le dañó la parte trasera derecha del auto. Él y su copiloto intentaron reparar el daño, pero sin éxito, ya que tuvieron que abandonar.
Serderidis en el día de hoy se dedicó a limpiarle los caminos al resto de los coches y a disfrutar de la atmósfera de los fans mexicanos. El equipo Toyota con el 1-2 se llevó lo mejor del día. Su primer puesto no estaba bajo amenaza, pero el segundo sí, ya que Thierry Neuville y Hyundai estaban al acecho e iban a ir a por todo, y M Sport, que pudo levantar un poco, pero con un largo camino todavía por delante. Como era de esperar, en la jornada del domingo, Sebastián Ogier aseguró la victoria del Rally de México, con un dominio absoluto y una ventaja de 27 segundos y medio. El francés se llevó su séptima victoria en suelos mexicanos, rompiendo así el récord de mayor cantidad de victorias. Como nos había adelantado el sábado, el domingo se iba a tratar de manejar la ventaja y llegar tranquilo a la línea de meta, y así fue como lo hizo. Después de una intensa batalla, Thierry Neuville finalmente se quedó con el segundo lugar frente a Elfyn Evans. El belga consiguió arrebatarle la posición en el Power Stage y ha sido una gran actuación la de Thierry, que ganó 6 etapas durante todo el fin de semana y que durante este fue construyendo su camino al podio. En tercera posición quedó el Toyota de Elfyn Evans. El galés parecía tener controlada la ventaja sobre Neuville, pero un problema con la suspensión lo privó de empujar al máximo y tuvo que ser cauto en algunos lugares para poder terminar el rally. Aún así, un buen trabajo de Evans, que se lleva su primer podio de la temporada. En cuanto a los otros Toyota, Kalle Rovanperä tuvo un rally discreto. Quedó cuarto en la general. En el Power Stage no pudo sumar los puntos que quería, ya que perdió el alerón trasero durante la etapa. Aún así, no ha sido un mal resultado para el finés, que ya está apuntando a conseguir una victoria en Croacia. Por otro lado, Katsuta se dedicó a usar estas últimas etapas como aprendizaje y recuperar un poco de lo perdido después del viernes. Marcó tiempos regulares durante el día y en sus declaraciones le pidió disculpas al equipo por no poder aprovechar el gran coche que le dieron, pero que seguramente en el próximo rally veremos una mejor actuación de él. Esa Pekka Lapi no se pudo reincorporar al rally después de su grave accidente, así que nos queda un solo Hyundai por repasar, el de Dani Sordo, quien quedó quinto en la general. Sin duda fue un rally complicado para el español, que nunca pudo encontrar los tiempos, ni tampoco entenderse o sentirse cómodo con el I-20. Según sus declaraciones, el día de hoy se lo tomó con calma, con el objetivo de llevar el coche a casa y concentrarse en su próxima actuación, que será en el rally de Portugal. Por suerte para M Sport, las cosas no se pusieron más complicadas de lo que ya venían y pudieron terminar el rally con sus 3 coches y sumar 6 puntos con Otanac, quien tuvo un día bastante complicado. El Puma le volvió a dar dolores de cabeza con el amortiguador, así que tuvo que tomar precauciones extras en lo que restaba de día. En sus declaraciones se lo notó desconforme con el rendimiento y aseguró que M Sport tiene que cambiar el rumbo. El estonio terminó noveno en la general. Lubet pudo reincorporarse y usó este día para sumar experiencia y aprender de sus errores en un fin de semana muy complicado para el francés y en definitiva para todo el equipo. Así Toyota se llevó lo mejor del fin de semana, con 2 pilotos en el podio y otro pisando este, sumando varios puntos y yéndose como los punteros del campeonato con 127 puntos. Otra gran actuación del equipo japonés. Hyundai lo sigue por detrás con 100 puntos, también con un buen fin de semana que tal vez se vio un poco opacado por el abandono de Lapi, pero sin duda el equipo surcoreano está yendo en la dirección correcta y ahora le falta asegurar una victoria. Y de la gloria a la desazón para M Sport. Después de su actuación en Suecia, este fin de semana no encontraron el camino y todo fueron problemas para los británicos, que quedan terceros con 73 puntos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. ¡Hasta la próxima!